Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Requiem. El día de hoy visitamos nuevamente el puente acá abandonado en el sector de Duqueco para ver si obtenemos psicofonías por absorción y ver qué otro material podemos obtener. El día de hoy me encuentro con Jaime. Hola, hola. Y Carlos Alfredo, quienes nos ayudarán en esta travesía. Así que sean bienvenidos al canal nuevamente. Hasta luego. Vámonos. Ahora nos dirigimos hacia el puente viejo. La idea es cumplir lo que dijimos ese día, que vine acá, que es grabar ahí de noche y ver qué presencia o si obtenemos alguna psicofonía. Vamos entre medio de un bosque ahora avanzando para llegar al lugar que es nuestro destino. Así es. ¿Cierto, Jaime? Como se ve, parece que hasta aquí hubiese llegado el caudal del río. Del río, miren. Avanza. Y mencionar que cuando vine para acá me perdí al salir de acá, anduve perdido unos minutitos, no encontraba la dirección para salir, pues. Si igual te das cuenta, es bastante enredado. Lo bueno es que me orienté al tiro a escuchar el sonido del agua y pude zafar de esa. Allá va Carlos Alfredo. ¿Qué pasa, Lonchi? Sí, acá pasa el caudal cuando se sube. Eso es lo malo. Vamos. Me gustaría probar si es que hay alguna entidad aquí que quiera comunicarse. Lo voy a hacer por este medio. No, por ahí hay una entrada. Estaba viendo una entrada. Que estaba viendo una entrada, te digo. Que estaba viendo una entrada. ¿Para dónde? Para allá. Sí, para allá. Pero cuando estemos allá, yo lo voy viendo si quizá hay alguna psicofonía por absorción. Pero si es de camino para acá, igual a ver qué se capta. Estamos casi llegando, creo. Estamos entre medio de unos potreros. No hay nadie, gracias a Dios, alrededor, así que estamos aquí mismo buscando la ruta más segura para llegar al puente. Está oscureciendo. La idea es intentar obtener psicofonías por absorción, tal como me salió en el video anterior. Tuve la suerte de que apareció dos, si no me equivoco. Fueron dos psicofonías donde se escuchaba una mujer, una niña en realidad. Fue brígido al revisar los audios. Fue brígido. Así que por eso tomamos la decisión de volver acá al puente. Ahí se puede ver. Ahí está Lonchi Bob. Eso sí, suscríbanse. Llegamos a los 600 hoy, así que vamos. La meta es llegar a los 1000. Miren acá. Sí. Me hubieron quemando por acá, parece, mira. Oh.
Ese es otro punto, hay que cuidar los puntos que uno visita, chicos. Mira. Sí, no, es un camino abandonado prácticamente. Y acá ya llegamos a la primera parte del puente. Ajá. Miren, ahora se puede observar un poquito más la entrada. Alguien parece que viene a buscar leña. Qué genial. A ver ahí. Y acá ya estamos. Hermoso paisaje. Y acá está lo tétrico. Esta era la antigua ruta. Bien, chicos, avanzamos y la idea de hoy es recorrer nuevamente y mostrar principalmente que al final de lo que es el puente no está terminado, o al final se fue desmoronando, no sabemos muy bien, porque al final uno puede entrar a este puente, pero no puede salir, pues. Recordad que era la antigua ruta que está acá conectando los sectores de la isla, San Carlos y el Cerro Los Cristales, así que avancemos. Vamos a hacer una vuelta en todo el puente para que puedan verlo en todo su esplendor y ver si obtenemos psicofonías por absorción, que es la idea, ya que la primera vez que asistí acá capté dos psicofonías que eran de una niña. Así que, bueno, veamos si tenemos suerte. Lo veremos al momento de editar. Y acá llegamos al río Duqueco, miren. Alfredo, ahí al final quedó Jaime. Miren la estructura, era segmentado si no me equivoco, iban colocando segmentos del puente para construirlo. Y acá llegamos a lo que es el río y el Cerro Los Cristales que se ve allá. Lugar bastante precioso, chicos, pero muy peligroso, ya que estas aguas son muy traicioneras. Ahí viene Jaime. Vamos a esperar acá para ver qué impresión tiene. ¿Cómo venís por acá? Sí. ¿Y? ¿Estás grabando? Sí. Mira, nos acercamos a ver lo que es el final para que tengamos una idea de la vista global del puente. Vamos a acercarnos acá y, como pueden ver, al tiro no tenemos como una ruta de salida. Hay árboles entre medio del puente. Ahora se puede visualizar un poquito más. Miren. Está como la estructura, pero no fue terminado o se fue demolido, no sé muy bien. Mira. ¿Se deben haberlo demolido? Esa parte de allá. Por eso no sé. Que no cruzaran y evitar el peaje. Pero no fueron como bien que dejaron de lado por el tema de los puentes. Que estaban acá antes eran de madera, luego con las inundaciones se deshacía del puente, se lo llevaba el río con el incremento del caudal del agua, y por eso construyeron este, pero después se cerró
por los accidentes que acá sucedieron. Recuerdo que por desgracia acá en este río, estamos en el kilómetro 8 acá del río. Son 4 kilómetros más arriba, capotó un helicóptero que estaba combatiendo los incendios acá forestales. Cayó acá el río, en el kilómetro 12. Y también los restos de esa nave llegaron hasta acá, algunas cositas. Es un río que, por desgracia, tiene bastante caudal. Caudal y se ha llevado varias vidas, ese es el tema. Sí. Muchas vidas se han perdido acá. Y gente que ha venido a terminar, por desgracia, su vida acá. Han sucedido suicidios en este sector. Gente que han encontrado acá en el río cuerpos en lo que es descomposición. Así que estas aguas son bastante peligrosas y están manchadas, más que sangre, diría yo. ¿Podríamos hacer unas preguntas ahora? ¿Sí o no? Dale. Vamos a dejar ese celular por mientras, yo creo, para ver si es que capta alguna psicofonía por absorción, ¿cierto? Y podríamos dejarlo en orientación para que se vea el paisaje del río, para que ver si tiene un, toma un poco más de energía. De aquí hacia allá. Y ahí la dejamos un ratito. Ya está grabando, así que estamos. Ok, estoy bien orientado, ¿no? Está media la día. Vamos a bajar hacia allá. ¿Estás grabando? No, te eliminó. Nah. Lo salí ahora. Ya, lo dejamos ahí. Nos vemos en un rato más. Al momento de editar, ¿no? ¿Estamos? ¿Esto ya está grabando? Sí. Ahí está, grabando todavía. Y listo. Ahora vamos de vuelta. Ya oscureció más. Vamos en busca de nuestro vehículo para retirarnos, chicos. Esperemos que hayamos logrado capturar alguna psicofonía, que era lo más importante de ahora. Ojalá haya sido así. ¿Cierto? Esa es la idea principal. Así es. Sí. Así que retomamos. Bien, chicos, esperamos que hayan disfrutado de este pequeño y corto viaje que hicimos el día de hoy para grabar acá el puente. La idea principal es siempre intentar sacar psicofonías por absorción y dejar ese material guardado y compartirlo con ustedes. Recuerden suscribirse y agradecer a esos 601 suscriptores que llegaron al canal desde el día de hoy. Así que agradecer su participación y recomendar siempre que vean nuestros videos, suscríbanse y si pueden compartirlos, mucho mejor. Nos estaremos viendo en otro video del canal de Requiem. Hasta luego.